Dai-la para acá. Dai-la para acá. Dai-la para acá. Bueno, voy a mandarles un fuerte saludo y abrazo al Club de Jubilados de Azagra. Mi amigo Rodrigo y su mujer, que espero que nos estén viendo. Ya me lo dirás luego si nos estás viendo o no. Que te mandan un saludo, ¿eh, Rodrigo? Además, que nuestro amigo Rodrigo nos ha prometido un... Cuando volvamos con los programas en directo va a venir... Él dice que sabe unos chistes muy buenos. Y nos va a contar batallitas de... para parar un tren. Así que ya sabes que aparte de haberte invitado, lo he dicho en la tele, así que ya no me puede faltar. En octubre, cuando volvamos a... hacer los programas los miércoles en directo, te quiero ver allí. No entra recorte, no quiere entrar recorte, de todo. Este capón. Si no entra recorte, malo. Ya se debió nada más que salir. Este seguramente no será la primera vez que lo echa. Claro que no. Y estos toros saben ya hasta latín. ¡Venga, Emilio! Puerta mejor, porque si no tiene ganas de que lo recorten. Thank you.
tienes que hacerle caso a nadie. Va su bola. Mira quién es, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer tú? A este después lo voy a enfocar para que veáis quién es el que venía a la cámara. Tenemos nuestros amigos más guasa que un pito de goma, como decimos en mi tierra. Y yo echándole la bronca sin saber que era él. Pero vamos, que aunque sea él también le echó la bronca. La televisión. Si estáis en casa viendo la televisión, queréis verlo bien también. Ya bastante mal se ve. Este no quiere saber nada de nadie. Ya. Para adentro. Me estás pidiendo gritos. Pero nada, no abren la puerta. Ni al recorte. Este sabe ya lo que hay. Y dice, a mí no me engañáis. Pero de recorte nada, no quiere. Así que para adentro, maja. Thank you.
más. Por fin. Cotillando y viendo al personal. Falta de vacas, pero nada. Ya viene el manso con el novillo. Y nada, y para abajo. Mucho que el pastor le dé con la vara al suelo. Ahora el manso dice, para poco que salgo, por lo menos me luzco. Que me vean. Los dos para adentro.